Bueno, sí. Ok, esta vez bienvenidas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que estén viendo este video. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo Macuilismo Retro Gaming. Y bueno, lo prometido es deuda. Y vamos a hablar y vamos a jugar. Bueno, si gustan acompañarme. Esta vez con el juego Renegade, del cual ya había hablado. Y el juego Renegade está basado en, previamente, en este juego llamado Neketsu Koha Kunio-kun, ¿no? Un juego desarrollado y dirigido por Yoshihisa Kishimoto, el pionero de los videojuegos de peleas. Bueno, hay otro que es el mismo padre del juego que ya hicimos reseña, que es Street Fighter. También es otra figura de la cual hablaremos a profundidad en otra ocasión. En esta ocasión, como habíamos mencionado, Yoshihisa Kishimoto es el autor de este juego, llamado Renegade en América y en Japón, Kunio-kun, y del cual sacó las series para los posteriores juegos de River City Ransom. Y bueno, ¿por qué hablamos de Yoshihisa Kishimoto-san? Es que él creó también a Double Dragon. Y muchos otros. Él, curiosa la historia. No, él también trabajó en la empresa Data East. Recordemos que estos son retro gamings. Y bueno, en este caso, mírenlo, ahí está el señor. Esta foto es icónica. Plenos 80s. Y era un rebelde. Bueno, precisamente este juego Renegade. Y más que Renegade, el que puse, que es Neketsu Koha Kunio-kun, es basado en una vivencia personal del autor. Empezamos a los llamados juegos de autor, fíjense. Y él se vuelve uno de los pioneros. Esta es la portada de Renegade para el Nintendo. Y bueno, estamos viendo. Está también ya en el estreno probable de la maquinita llamada Renegade. Que bueno, ya vimos que la historia original de Neketsu Koha es basada en su historia, porque él era un pandillero cuando era los 80s, cuando iba en la prepa, dice. Y entonces se le vino la idea de llevar un juego de autor en el cual describía los encuentros entre las pandillas. Miren aquí, estamos viendo aquí el famoso wiki. Y bueno, sí, parece fiable toda la información. Esto, de todos modos, yo lo había visto en el canal del llamado Patman QC, que es un gamer, retro gamer, me parece que es gringo, Estados Unidos. Pero hace excelentes reseñas y ahí vi la historia esta, me llamó la atención ver a los autores, empresarios, de hecho, visionarios, en este caso, con el maravilloso juego que le pusieron aquí Renegade, precisamente para hacer mención en América. Ahí está la versión muy diferente, ¿no?, de lo que vimos en la japonesa. Pero bueno, vamos a darle Good Luck, Kid. Y se inician los samplers, ¿no? Good luck, kid. Incluso se oye el corte por ahí Good luck, kid. de la cinta. En fin, empezamos en este juego. Tenemos el uso de los tres botones, y uno es brinco y uno es flanco derecho, como ahorita. Oh.
aquí tenemos y el flanco izquierdo o reversa, ¿no? Vamos a ver. Abro puño y patada es en reversa solamente. Para hacer reversa tendrías que cambiar la polaridad. Ahí está. Las patadas, ay, caramba. Este sistema, el scrolling llamado, donde tienes un escenario de fondo en el cual puedes recorrerlo de maneras horizontales. Ay, estos montoneros estos. Ahí está. Tiene años que no juego este juego, pero bueno, ojalá y podamos terminarlo, que es la meta, dar un gameplay completo, que es terminarlo, ¿no? Les decía que este juego, la versión para Estados Unidos, tuvieron que cambiarla, modificarla, para hacerla comercialmente exitosa, ¿no? Y entonces se agarraron la película de Warriors, que es de 79, estaba yo mal. Y bueno, una película también llamada de culto, en donde los protagonistas son las pandillas de, me parece, de Los Ángeles. Ahí está. ¡Ay! Se me olvidó que es por tiempo. ¡Qué mal! Fíjense, esto era todo un reto, ¿eh? Segundo chance. Entonces voy a enfocarme en... Primero... Hay que esperar. Ah, estas son las buenas, las jugadas. Y cuando sale el jefe, mejor sobre el jefe. El mismo autor de este juego es el de Double Dragon. Y ya se mencionaba, pues, que la idea del Double Dragon fue hacer lo mismo, pero dos veces. Lo mismo de este, o este es un año antes, se publica esta versión que es, como les mencionaba, basada en la película Warriors. En un principio, pero después aparecen más escenarios y diferentes pandillas. En este caso, la típica, los del metro. Oh, shit. Uy, no puedo, soy chafa. Get lost, punk. Get lost, punk. Come on. Chale, voy a tener que ponerlo en el modo más fácil. Mi modo por finalidad de la reseña. Creo que vamos a hacer uso de las técnicas barilescas, porque si tú ibas a las tiendas fresitas para jugar arcades, oh no, tenías que no era el mismo nivel de gameplay que usaban los chavos estos de los barrios, los barilotes, que pues eran los que jugaban en las tienditas o en el mercado mismo, ¿no? O incluso había
mencionando este juego. Oh, fucker. Oh, no. Shit. Y eso que está en fácil, cabrón. No se dejan estos perros. Get lost, punk. Get lost, punk. Estoy fuera de forma, de hecho. Sí, este juego aparentemente es fácil. Pero esto era lo que caracterizaba sobre todo a los juegos de principios, mediados de los 80, que eran difíciles, sobre todo los japoneses. Los que eran casi todos, estaba en el epicentro del desarrollo. Fue en Japón en esos años. Por eso tuvieron un crecimiento económico muy exponencial, porque ellos eran el centro de desarrollo, ¿no? Pero eso dio lugar a estas rivalidades entre compañías. Oh, motherfucker. Ah, oh, shit. Sí que eres perro, cabrón. Get lost, punk. No manches. No puedo pasarlo. Ok, pausa. Sobres, ahora sí, va la chida. Vamos a, le puse el turbo, que es una ventaja de los controles de ahora. Que bueno, como les decía, los barriles se las sabían. Y aquí hay que ser varil, ciertamente, agresivo, para vencer en este juego. Ja, motherfuckers, ahí está. Oh, shit. Particularidad de este juego es que estaba este precipicio. Oh, no, motherfucker. Donde podías caer y morir instantly. Sobres, ahí está. Die. Listo. Siguiente, se empieza a poner chido. Siguiente pandilla, en este caso son los motociclistas. Vamos a atinarle a estos cuates. Uniono. Oh, fucker. Samplers todos gachos, mal hechos, pero bueno, y de baja resolución, pues se guardaban en chips, por si eran los arcades, eran unas boards, unas tablas grandes de circuitería que incluían el audio y el video. Entre otras cosas, por ejemplo, el mecanismo de contar monedas y de play. Sale la banda. Poniéndole el turbo a esto. La banda musical bien rocker, porque pues en esos años 80s el metal era el chido, el heavy metal.
Come on. Sale. Oh, motherfucker. Don't love us. Sobres. Ah, fucking time over. Bueno. Last chance. Record. Sobres. Todo de nuevo. No. Pues, esto requiere otro corte. Sale. Vamos a ver. Este es un save point. Es donde no te pasa nada y puedes vencer, pero bueno, hay que ponerle énfasis, motherfuckers. Me acuerdo que los bariles cuando jugaban decían, ay, los policías, échate, te peleas con los policías. Pero bueno, estos en realidad son una banda de motociclistas, si son policías o no, no lo creo. Oh, motherfuckers. Ya está el jefe. Sí, realmente hay que ser salvaje en este jefe. Oh, motherfuckers. Ah. Come. Uno menos, ok. Hijo de la chingada. Este güey. Beat it. Yeah. That's it. Hijo, si está perro esto, eh. Uff. Uy, mira nomás. Este es el nivel de las morras, muy controversial. Ahí está la matrona. Bueno, la señora. Esto para otras versiones pues obviamente fue censurado. Notorio que en Japón el racismo y estas cosas, racismo, machismo, todo lo que vamos a ver hasta dónde llegamos. Pues ya vi que el truco para vencer en este juego es usar turbo y ser atrevido, ¿eh? Oh, ahí está la doña Paquis, Paquita la del barrio, dirían. Pero aquí, en esos años todavía ni figuraba, aunque probablemente ya tenía carrera. Bueno, muy difícil este juego, pero era el reto. No te rindes, dice. Que no siempre era el turbo en este juego, sino saber cambiar de flanco. Oh, adiós. Given up already. No te rindes todavía. Tenemos una vida. Ok. Juego wild. Sale, aplicamos técnica.
muy rudos los juegos. Oh. Recuerden los safe points. Ay, cabrón. Esta mona, ¿cómo la vencemos? A pura patada, cabrón. Giving up. Oh shit. Decían feminismo, ok. Well, doing the best. Yes, I given up. Pero bueno, como ven, este es Renegade. Juegos difíciles, eh. Has llegado far. Fa. Bueno, game over, please. Last round. Pues bueno, esto fue la reseña del Renegade, compas. Vamos a hacer Suicide Solution. Get lost. Sale. Pues game over. Gracias, bandita. Ah, no, queda la última. Ahora sí. Ahora sí, bandita. Game over. Este fue Renegade de Technos. Con el grandiosísimo señor padre de todos los beat'em ups. Kishimoto-san Yoshihisa. Gracias. Nos vemos en otro Retro Gaming. Thank you.